Una vez que hemos terminado de hacer la silla, vamos a hacer exactamente lo mismo para hacer la mesa. Vemos que realmente es prácticamente igual que hacer la silla. Haremos este tubo, que luego duplicaremos para ponerlo aquí, y luego también haremos estos dos tubos de aquí. Tenemos que hacer también los tapones y luego la mesa, que lo único que tenemos que tener en cuenta es la curva en las esquinas y luego aquí en el grosor, que tiene también una pequeña curva. Bien, una vez tenido que tenemos claro esto, vamos a empezar. Lo bueno es que ya tenemos una referencia de altura. Vamos a poner la cámara a estas. Si nos fijamos, la altura de los hierros va a ser aproximadamente a la altura aquí de la silla. Pero bueno, esto luego, si queremos, podemos escalarlo, pero yo creo que la altura de los hierros irá por aquí, un poquito más la altura de la madera. Bueno, vamos a empezar. La otra cosa que vemos es que, por ejemplo, si cogemos esta distancia, es prácticamente igual a la que hay aquí y la que hay aquí, más o menos. Entonces nos podemos hacer una idea del ancho de esta. Y también podemos ver que ese ancho es prácticamente este. Por lo que podemos tener más o menos la distancia. Vale. Vamos a empezar con una curva. Vamos a ver si es. Vamos a alinear, ajustar con el grid. Aquí. Más o menos por aquí. Aquí. De momento lo voy a hacer a ojo y ahora después lo ajusto. Vale, aquí ya lo tengo. Hemos dicho que será la distancia. Esta distancia, a ver, que no puedo ajustarlo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí lo tenemos. Y lo mismo con este lado. Ahí lo vamos a tener. Bien, de altura a lo mejor nos hemos pasado un poco. Vamos a bajarla. No, vamos a dejar de momento ahí. Y una cosa que tenemos que hacer es bajar esto para tomar bien una curva. Esto aquí, esto tendría que estar aquí ajustando ahí. Y esto más o menos por aquí. Vale. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos a hacer ahora el círculo, la curva de forma de círculo para hacer el grosor. Yo creo que esto va a ser demasiado. Vamos a escalarla a la mitad. Incluso yo creo que esto también sigue siendo grande. Esto podría ser
No sé si es demasiado pequeño, pero bueno, vamos a ponerla, vamos a recordar para alinear el anillo imán. Bueno, el botón de en medio. A ver, vamos a asegurarnos. Sí, ahí se está centrando. Vale, lo tenemos centrados. Seleccionamos el círculo, después la curva. Nos vamos a Surface y en Extrude. Recordad poner el tube a Path, Path Direction. Y le damos a Extrude. Bien, ya nos ha generado. Yo creo que va a ser demasiado gruesa la mesa. Incluso también va a ser demasiado alta. Lo que vamos a cambiar, a ver, tenemos el outliner, este es demasiado, en lugar de 0.25 vamos a poner 0.20, uy, 0.20, vale, yo creo que sí está mejor. Y vamos a bajar un poco la curva. Recordad que para no seleccionar la malla la vamos a poner en una capa, la palabra T, y así no la vamos a seleccionar. Control Vertex, seleccionamos estos vértices y lo vamos a bajar. A ver. Yo creo que ahí va a estar bien, incluso un poquito menos. Hay que llevar cuidado porque si en el futuro queremos ponerlo con este personaje, tiene que haber espacio aquí para las piernas. Por lo que yo creo que ahí estará mejor. Más o menos a la altura de... Bien, una vez que lo tenemos, vamos a convertirlo a geometría. Esto era en modificar, convert. Vamos a llevar el orden que llevamos antes, entonces vamos a poner los nombres. Esto que es, vale, esta es la curva, mesa, curva, vamos a poner exterior, va a ser la que esté más alejada, mesa, grosor, y esto es lo que vamos a convertir en polígonos. Polígono. Vamos a ver si es 8 y 12. No, esto es poco. Vamos a aumentarlo. A ver, 8, 16 y 16. Vale, yo creo que este está mucho mejor. Vamos a ocultar la otra malla. Y para asegurarnos, podemos darle al 3 para ver el suavizado. Bien, yo lo veo bastante bien. Lo único que veo es que aquí se pone un poco más estrecha. Podríamos escalarlo. Como podríamos ponerlo para escalarlo, es normal. Ahí yo creo, a ver, vamos a ver una cosa antes. Vale, este lo tenemos.
vamos a ver si en esta curva le podemos decir un removal y le vamos a decir que el número de esto, bueno, con esto lo que hacemos es que la curva que teníamos va a tener más vértices. Dice el new surface, vale, esto solo sirve, vale, que tiene que seleccionar esto, no, eso es porque no estamos utilizando una curva NURB, sino una Bezier. Ah, vale, no, perdón, que tengo que seleccionar esta. Vemos como ahora sí que ha salido, pero pasa exactamente lo mismo, por lo que tiene que ser otro tipo de problema. Yo creo que es por el tipo, a ver, curva, la extrusión. Dejar que podemos corregirlo si queremos ya con la geometría. Esto lo vamos a apuntar y como queda bastante bien el tubo, siempre podemos coger y escalarlo como lo que estábamos haciendo esto y lo escalamos un poco. Por ejemplo, si no queremos escalar, porque al hacer esto escalamos y vemos como que aquí se hace demasiado ancho, pues podemos escalar simplemente desde otros vértices. Exactamente, desde aquí. Ahora a ver, podemos ver cómo está mucho mejor. Ahora sí. Lo mismo podemos hacer en otro extremo. Está como normal. Si tenemos un objeto, yo creo que también no lo hace bastante bien. Pero bueno, yo creo que mejor hacerlo con la dirección de la normal. A ver. Sí, es la única manera que no lo va a dejar hacer. Ay, no lo hace bastante bien. Y lo vamos a hacer así. Vale, así lo ve bastante bien. Ahora nos faltaría tapar el agujero de aquí abajo, como lo hemos hecho igual que en la mesa de la silla. Recordamos, seleccionamos, vamos a extruir centro, seleccionamos uno de los cubos estos para tener el alumno para que no se vea para atrás. A ver. Bueno, lo tenía subdividido, puede ser que me dé problemas. Vale, extruir, le damos a este eje, a este icono para que se ponga en el centro, después a uno de los cubos para que aparezca el cubo en medio y ahora escalamos un poco. Volvemos a escalar, bien, por ejemplo, hasta ahí, perfecto. Ahora le vamos a dar un corte aquí para hacer la mesa tenga un pequeño, cuando le demos a la subdivisión, que tenga una pequeña que no sea un corte muy limpio, digamos, que no se ve normal. Siempre en la naturaleza las cosas no son tan perfectas, sino un poco más curvas.
También vamos a hacerlo la otra pata. Exactamente igual. Como son zonas que no se van a ver, no nos tiene que preocupar demasiado. Ahora allí podemos destruir. Perfecto. Ahora el corte. Recordad que va con la tecla control para hacer un loop, un corte en loop. Ahí. Subdividimos y perfecto. Vale, una vez que tenemos esto, esto lo vamos a agrupar. Y aquí tenemos pata, pieza, pata, pieza, pata, exterior. Vale. Ahora seleccionamos, vamos a borrar el historial, seleccionamos la geometría, delete by type, history. Vale, ahora la podemos duplicar. Esta. Recordad que habíamos dicho que la distancia esta más o menos sería el ancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que más o menos serán como 6. Vale, perfecto. Ahora vamos a tener que hacer el tubo este de aquí, pero no, que esto va a ser muy simple de hacer. Antes de continuar, vamos a guardar. Eso es. Y nos vamos al lateral. Y de la misma manera, pero vamos a ver dónde está, sobre qué altura. A mí lo que me gusta hacer para encontrar las distancias es, por ejemplo, si yo pinto aquí, aquí, esto sería la mitad de la mitad, y fijaros que está aquí, en la otra mitad. Entonces, la mitad de la mitad. Perfecto, entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esta es la mitad de la mitad, pues a esta altura. Tenemos el hierro. Creamos una curva. Y la vamos a poner desde aquí. Vamos a, ya que lo tenemos justo ahí. Ya, perfecto. Le vamos a dar exactamente el mismo grosor que teníamos, que si no recuerdo mal era esta. Lo duplicamos. Este me sabroso, sí. Lo voy a separar, sacar del grupo para verlo. Y lo vamos a colocar en su sitio. Para ello recortar, activar este imán. Botón en medio, a ver si consigo alinearlo. Hay que llevarlo más o menos a la zona. Ahí lo tengo. Y esto lo que rotarlo 90 grados. Rotar en X 90. Vale, ahora seleccionamos el círculo. La curva y esto era surface este. Perfecto, pero pasa, nos está pasando una cosa extraña, se está como hinchando por el medio. Bueno, primero vamos a darle la vuelta. Surface reverse. Vale,
vamos a ver esto porque es... Vamos a hacer una pequeña pausa para explicar por qué sucede esto con la curva Schnur a la hora de hacer el tubo. Bien. Lo que he hecho cuando me ha salido mal es que he hecho... Voy a poner esto para que se alinee. A la hora de crear la curva he hecho un clic simplemente al botón izquierdo y otro aquí, al final. Ya está, simplemente he hecho eso. Y entonces después he creado el grosor. Voy a dar esto para alinearlo bien. Y ahora, bueno, primero selecciono el grosor, después la curva. El grosor me refiero al círculo que va a ser el tamaño del grosor. Y en Surface Extrude vemos que nos hace lo mismo que nos estaba pasando. Bien, esto es debido a que a la hora de hacer la curva no hemos estirado el punto y simplemente hemos hecho clic para generar el primero y el segundo punto. Lo que tendríamos que haber hecho es lo siguiente: a la hora de crear la curva Bézier, esto solo pasa con la curva Bézier. Si utilizas el otro tipo de curva, no va a suceder. En lugar de hacer un clic con el botón izquierdo, hacemos un clic y lo tenemos pulsado y arrastramos. Y lo mismo en el otro lado. De esta manera. Voy a sacar este es el grosor, lo duplico aquí que no molesta ahora cuando crea de la misma manera Strut, vemos que este tubo está completamente recto mientras que este está como inflado por el medio y es debido a eso a que este tiene los controladores, veis aquí, que es como lo de López, para que se pueda girar, hacer curvar la curva, y simplemente por eso sucede. Si ya tenéis hecho, digamos, la curva y no queréis borrarla y volver a hacerla, pues una solución es la siguiente: ocultáis la geometría. Esta NUR con la tecla H, seleccionamos la curva con el botón derecho encima de la curva, le damos al control vertex y por ejemplo seleccionamos el primero de los vértices, nos vamos a surface, no, a curvas, bezier curver, perdón, surface, no, curvas, Anchor Preset y Bézier Corner. Con esto lo que hacemos es que nos genere el controlador. Lo tenemos aquí, fijaros. Tan solo tenemos que moverlo un poco hacia allá para que siga siendo, si nuestra forma era recta, lo hacemos lo mismo con la otra. Y ahora, cuando volvamos a sacar nuestra geometría, vemos como ahora sí que está recta. La he hecho seleccionándola y con la tecla H. Bueno, pues vamos a continuar por donde nos hemos quedado. Bien, pues tan solo nos falta... Esto lo vamos a añadir aquí dentro. Todo esto y esto lo vamos a convertir en malla poligonal. Modificar, convertir unos polígonos. Vamos a decirle, yo creo que es demasiado. No, vale, vamos a dejar así. Esto, mesa, unión. Y esto va a ser
parte, la R. Vamos aquí dentro y borramos su historia. Vamos a colocar en su sitio. Vamos a poner el center pivot ahora. Activamos el imán y nos lo llevamos hasta su posición. Vale, estamos viendo que no está del todo bien y vamos a ver el porqué. Yo creo que tiene que estar un poquito más baja. Vale, y para que quede perfecto lo vamos a escalar un poquito para que no se quede este borde, que luego no va a quedar bien. Perfecto, cuando hacemos la subdivisión se queda perfecto. Bien, vamos a duplicar esto, vamos a ver qué es la parte de la izquierda y la vamos a llevar hasta su sitio. Es este, aseguramos de ponerlo que esté dentro de la joinería. Perfecto, pues ya tenemos esta parte. Ahora con esto aquí, esto lo ponemos aquí dentro, que no nos moleste. Vale, mesa exterior, esta será el interior. Exterior, interior y la unión. Perfecto. Guardamos. Ahora vamos a ir con los tapones, igual que hemos hecho aquí con estos. Incluso podríamos utilizar uno de estos. Vamos a copiarlo. Vamos a pegar y yo creo que si los colocamos en su sitio y lo escalamos, lo vamos a tener perfectamente. Bueno, una de las cosas que me estaba dando cuenta, bueno, vamos a hacer primero el tapón. Grupos y lo escalamos para no perder que esté a ras del suelo, que ya de por sí no está, pero bueno, vamos a ir a la tecla D para cambiar su eje y lo ponemos ahí. Incluso si queremos podemos ajustarlo. Perfecto. Bueno, nos faltaría esto. Vale. Sí, esto va a ser mesa, tapón, y lo vamos a escalar hasta ocupe. Aquí nos hemos pasado escalando. Hay que subir las patas para dejar sitio los tapones estos aquí. No. Así subimos las cuatro patas al mismo tiempo y vamos a poner ahí atrás. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Quizá lo hemos subido demasiado. Está demasiado. Bien.
vamos a duplicar y las ponemos en su sitio. Duplicamos y nos lo llevamos hasta el otro extremo. Bastante bien, perfecto, vamos a guardar. Y ahora ya nos faltaría mesa tapón, el 3, 4, perfecto, la mesa de arriba, el tablero. No le vamos a hacer estos agujeros porque creo que no me interesa hacérselo, simplemente vamos a poner de momento la madera, la forma. Vale, y esto simplemente va a ser un cubo. Y lo vamos a escalar hasta tener su forma. Vamos a ver la distancia que sale. Prácticamente va a la misma altura. Entonces, primero vamos a poner la mitad, que será esta línea. Eso es. Así ya podemos subirlo un poco. Vamos a escalar y vamos a ponerlo más o menos por ahí. Y el grosor, yo creo que por ahí va a andar bien. Lo subimos un poco. Vale. Yo creo que ahí está bastante bien. Bueno, lo siguiente que tendremos que hacer es hacerla un poquito más ancha de este lado. No tanto. Vale, ahí me gusta más. Y ahora tendremos que hacer pues esta parte. Están así como dobladas. Bien. Podemos hacerlo de varias maneras. Yo creo que lo más fácil va a ser poniendo quizá dos cortes. No, era insert edge loop y aquí vamos a decir que sean dos. Vale, ya se vamos al 3. Vale, vamos a hacer aquí una subdivisión, aquí otras dos. Y luego vamos a poner una aquí, otra justo a la misma altura. Si vamos pulsando control, pues nos quedan a la misma distancia. Aquí. De aquí. Si le pusemos 3, vemos como casi lo hemos conseguido. A ver, esta curva, ¿por qué no está bien? Bien, y yo creo que es porque estas están demasiado separadas. Entonces, cogemos esta y esta y la vamos a escalar hasta que veamos. Ahí, esa distancia. Vale, ahora sí que lo veo mucho mejor. Bueno, yo creo que ya prácticamente lo tenemos. Porque no veo que tenga ningún tornillo ni nada.
así que solo nos quedaría hacer el desplegado. Es muy importante borrar el historial, ya que edit historial, tanto este como este, como este y este, los tapones. Perfecto, vamos a poner el nombre mesa tablero. Perfecto, ya creo que está bastante bien. Vamos a hacer el desplegado rápidamente. Vamos a hacer un desplegado simple, solo uno solo para esta parte. Para esta parte, para el tablero, vamos primero a borrar todo los cortes y le vamos a indicar los cortes que queremos. Eso, vamos a ver por abajo, uno por aquí, otro por aquí. Aquí, esto, otro por aquí y otro por aquí. Y yo creo que con esto, no, esto también se lo tengo que dar en esta esquina y en esa esquina. Le damos un corte y hacemos el desplegado. No, 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 no lo estoy haciendo bien. A ver, antes de seguir, a ver si esto puede afectar. El desplegado. Ahora, he tenido que aplicar la escala, ya que había hecho una escala y por eso hacía mal el desplegado. Y una vez que lo tenemos, vamos a ajustar. Vamos a ponerle el V. Mira. Vamos a ajustarlo el máximo que podamos. Y vemos que... Vale, yo creo que ahí está bien. Perfecto. Yo creo que todos estos tubos los vamos a poder poner junto a los tapones la parte que nos quedaba aquí arriba. Vamos a ver si nos deja hacerlo. Y para ello, bueno, le voy a añadir esta textura así. Mira esto. Sí. Vale, perfecto. Esto vamos a hacerle el desplegado. Seleccionamos todas las aristas, unimos y le vamos a dar el corte. A ver por dónde. Yo creo que por aquí. Por aquí. Este lo vamos a quitar. Este es igual, es exactamente lo que estábamos haciendo antes con la silla. Un trabajo repetitivo, pero bueno. Le damos el corte y vamos a hacer el desplegado. Perfecto. Y ya si queremos, pues podemos subirlo más o menos
hasta la posición que va a tener. Bien, vamos a hacer lo mismo con el otro tubo. Corte por aquí. Por aquí quitamos este. Y este, lo mismo en el lado. Y si hacemos esto, no me doy cuenta si he borrado. No, no había borrado. Fallo por mi parte. Primero tengo que borrar los cortes que tenía el automático. Vamos otra vez. Llevas cuidado con esas cosas. Seleccionamos, quitamos esta selección. Esto me está ahora. Quitamos, quitamos, hacemos el corte. Y desplegado. Perfecto. Y lo llevamos hacia arriba. Vamos a dejarlo aquí de momento. Ya solo nos faltarían los tubos estos de aquí. Vamos a añadirle lo que tenemos el desplegado hecho. Esto. Vale. Y ahora estos dos tubos. Esto será más fácil, ya que simplemente hay que darle un corte. Borramos. Le indicamos dónde queremos ir el corte. La más oculta. Y desplegado. Perfecto. Vamos a poner el de momento por aquí arriba. Y lo mismo con este. Desplegado, perfecto. Y lo subimos hasta aquí. Añadimos el material de referencia. Bueno, vamos a los tapones. Tienen ya su V. Pero lo vamos a mover de sitio para que no nos moleste. Ahí. Vale, ahora vamos a seleccionar este nuevo material. Simplemente es una referencia. Vale. Lo primero que veo. Esta está bien, pero estos dos. Yo creo que la escala está mal. Claro, para que sea más parecido tendría que ser así, pero como no cabe, prefiero dejarlo a este tamaño, ya que no nos va a importar mucho. Voy a quedar un poquito para que entre ahí. En cambio, estos tubos sí que los voy a hacer más pequeños. A ver, este por aquí. Por lo menos dejarlo a la altura. Así. Y los voy a poner por aquí.
parar un poco. Vale, perfecto. Bueno, yo creo que ya. Solo nos queda organizar un poco el espacio de trabajo del UI. A ver, entonces. Este, poner aquí. Este, aquí. Mejor. Vale, este aquí realmente es un grupo, la verdad, son el V de las cuatro partes. Vale, pues esto ya lo tenemos terminado. Ya tenemos nuestra escena preparada para mandarlo a Mary para hacer la texturización. A ver, vamos a organizar un poco, a ver si está todo bien. Entonces, sí, vamos a hacer igual que hemos hecho con este. Vamos a crear un locator. Lo vamos a posicionar en el medio de la mesa, que era este, eso es, y ponemos el nombre de mesa, y vamos a poner todo en su interior. Perfecto, vamos a guardar, y como esto hemos terminado, esta capa la vamos a borrar. Y esto, como tenemos, vamos a guardar dos veces, una con esto, que estos son todas las curvas, y otro sin ellas, ya preparado para guardarlo. Vale, en cualquier momento que queramos mover, con los locators podemos moverlo perfectamente. Una pequeña cosa que me había dado cuenta antes, es que no estaba fijado. Bueno. Ay, un poquito. No estaba del todo en el suelo. Ya sé que no es muy importante, pero a mí me gusta dejarlo todo exactamente como tiene que ser. Ay, perfecto. Ahora sí. Ahora sí que lo tenemos todo. Ahora tan solo tendremos que exportar para llevarlo a Mary. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte.